Excelente día. En este video vamos a estar haciendo lo que es un análisis respecto a lo que es el par euro contra el franco suizo. Vamos a estar viendo la zona en la cual se encuentra y dependiendo los movimientos que haga, vamos a decidir si realizamos ya sea una entrada en compra o continuaríamos con lo que es un sesgo a la baja. Como podrán ver aquí desde qué horas, desde que llegó esta zona, las 15, alrededor de las 7 de la mañana, aquí del centro del país, llegó en esta zona el precio a lo que es un rango. Podemos ver que desde las 7 de la mañana el precio se ha encontrado oscilando en esta zona. Falta ver para dónde hace su movimiento, su impulso mayor, si es que rompe a la baja o si ya hace una corrección o un movimiento ya swing a la alza. Estaríamos esperando lo que es el movimiento. Yo creo que si es a la alza, yo tal vez sería lo que es una corrección, pero pues bueno, el mercado al final, como siempre les digo, va a hacer lo que él quiere. Podemos ver que aquí en esta zona, vamos a quitar esto, aquí en esta zona, bueno, tenemos nuestro tope, ¿no? De lo que es este rango. Podríamos tomar este, pero este sería el más idóneo porque es la hora en la que había más volumen todavía. Llegó hasta aquí el precio, hizo un ligero doble y empezó a caer. Yo de hecho aquí cerré una operación en un parcial, más o menos lo cerré por esta zona. Aproximadamente vi como que ya se estaba regresando el precio aquí, dije pues a lo mejor ya no llegue. Yo tenía mi take profit más o menos por aquí, pero por cuestiones de spread, aunque estas velitas pues ya habían llegado a lo que es la zona, por cuestiones de spread no me cerraba la operación. Posiblemente me la pudo haber cerrado con esta otra, pero bueno, no íbamos a pelearnos por $2, ¿no? Vamos a ver aquí que el precio, bueno, se encuentra en este rango. Esto es muy importante. Quiero que lo vean. Vamos a ver. Vamos a... Ahí está ya alineado este ranguito. Vamos a quitarlo. Y este. Bueno, este va a ser lo que es nuestra zona interesante, ¿no? Ahorita en la cual vamos a estar viendo el movimiento del precio. Vámonos a un gráfico un tanto mayor, M30. Podemos ver igual que aquí el precio se encuentra en lo que es en este topecito. Como verán, llegó a esta zona, hizo un mechazo como queriendo inducir a los comerciantes, ¿no? A que venía lo que es un posible movimiento a la alza. Como les digo, fue alrededor de las 7 de la mañana, las 15 fue esta vela que hizo ese movimiento, pero ya llegó hasta aquí y se puso a lo que es hacer una consolidación. Podemos ver aquí que el precio, como les menciono, está dentro de este rango. Aquí tenemos ya nuestra operación protegida ya de unos días para atrás. ¿Cómo podríamos nosotros entrar en una opción en compra? Yo entraría en lo personal y lo haré en dado caso de que el precio haga ese movimiento cuando yo esté en el computador. Esperaría primeramente en una operación en compra, vamos a hablar, a que el precio subiera, rompiera esta zona, me rompiera este nivel. Luego esperaría lo que es un retroceso, ya sea nada más. Esperaría lo que es un retroceso, ya sea nada más aquí o posiblemente hasta dentro de esta zona, ¿no? Que aquí tenemos otro mini rango. Posiblemente haría un retroceso hasta esta zona o nada más hasta el lado superior del rango. Y pues ya entraría lo que es en una opción en compra. ¿Por qué? Porque ya me estaría rompiendo lo que son esta consolidación. Y estaría buscando al menos una opción de take profit
entraría con mis dos operacioncitas, estaría buscando lo que es mi TP1 ya por esta zona, al menos por esta zona. Probablemente más arriba estaríamos buscando un TP2. Vamos a ver en un gráfico mayor. Vamos a H4. H4. Estaríamos buscando posiblemente un TP2 en esta zona, en dado caso de que llegase a subir hasta allá. ¿Por qué? Porque esta es una zona muy interesante donde el precio acumuló fuerte. Aquí incluso también acumuló fuerte. Por aquí estaríamos buscando también lo que es un posible TP2. Esta sería nuestra zona para el TP1. Esta sería una bonita zona para un TP1, esperando que el precio, en dado caso que saliera del rango, como les menciono, saliera, hiciera su movimiento de retroceso y posteriormente buscar lo que son nuestras compras, les digo, ya sea hasta aquí o estas posibles zonas. Ya estaríamos jugando con el take profit en dado caso de que hiciera ese movimiento. Aquí, bueno, tenemos lo que es esta operación en venta desde por acá, ya hace unos días. Vamos a ver desde cuándo. Esta fue una operación tipo swing. Tenemos alrededor de, aquí fue donde entramos, alrededor de 12 días tenemos con esta operación. Vamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 días tenemos con esta operación. Ya es una operación, como les menciono, swing. Puede ser que el precio haga un movimiento, les digo, ya sea de swing o un retroceso profundito, porque, pues bueno, estamos en una zona donde anteriormente el precio llegó, reaccionó con este movimiento a la alza y dio alrededor de, vamos a ver, alrededor de 217 pips. Si mal no recuerdo, por ahí subí un video cuando estábamos en una operación en compras en esta zona, si mal no recuerdo. Como les mencionaba, podría el precio estarse regresando por esta zona. Ya ven que hay una zona de fuerte reacción. Aquí tenemos lo que es también esta zona marcada, esta, donde, bueno, teníamos contemplado que el precio podría subir. La agarramos más o menos por aquí y la cerramos, si mal no recuerdo, cerramos operaciones por esta zona más o menos. Ya vimos luego que el precio siguió con su movimiento y lo agarramos, pues, como quien dice, de regreso. Por aquí ya había cerrado unos parciales, tenía una entrada en venta, otra entrada en venta por aquí, y la cerré manual aquí por donde estábamos, como les mencionaba, por aquí, por esta zona. Es más, para no mentir, como verán, no todas se ganan. Aquí tenemos dos entraditas en el euro dólar, se perdieron. La cosa es siempre tener lo que es nuestro stop loss bien, bien justo y respetarlo. Ya si nos toca, siempre el mercado nos brindará alguna otra oportunidad. Aquí podemos ver, fue esta la entrada del euro contra el CHF. Una entradita donde, pues, le metimos pues poco lotaje en esta. Aquí está, pues aquí está ya marcada en azulito. Le metimos poco lotaje y, pues bueno, gracias a Dios tuvimos lo que es este resultado, este beneficio. Les digo, la cerré ya hace rato manual, más o menos por esta zona. Ahí la cerré, más o menos por esta zona, y pues ya a partir de ahí el precio ha consolidado. Y pues como les menciono,
¿Qué es lo que podría ser el precio? Si llegase a ser lo que es un movimiento en compra, esperaría primeramente a que rompiera este rango que está la línea en, vamos a ver si se ve, propiedades, aquí está, estaría en este valor la línea, en dado caso de que quisieran más o menos poner lo que es bueno, contemplar su rango ustedes también, y pues esta otra línea, pues aquí también la tenemos, esta la tenemos en estos valores. Nuestra parte inferior y nuestra parte superior. Como les menciono, si llegase a ser lo que es un movimiento a la alza a partir de aquí, creo que podría ser solo un movimiento correctivo. Puede ser al final que haga otro movimiento fuerte, pero pues bueno, si nos vamos a lo que son los gráficos mayores, podemos ver que el precio ha hecho un movimiento a la baja. Tiene un sesgo a la baja en gráficos semanales. En un gráfico semanal el precio tiene lo que es un movimiento a la baja, lo cual, bueno, nos podría dar la pauta para creer. Les digo, aquí estamos solo estimando los posibles movimientos del mercado, nos podría dar la pauta para creer que el precio podría estar buscando nuevos mínimos. Aquí ya tenemos esta zona que es donde llegó, reaccionó el precio, vuelve a hacer su movimiento a la baja y tanto puede reaccionar aquí como puede venirse un poquito más abajo, más o menos, al menos hasta esta zona. Bueno, y aquí tendríamos lo que es nuestra siguiente toma de beneficios. Al menos podría venir hasta esta zona. Al tener un sesgo a la baja, incluso podría estar más adelante visitando esta zona. Esta zona para ahora sí llegar y a partir de aquí hacer un movimiento de acumulación y posiblemente ya buscar lo que es un movimiento ya sea alcista, que rompa aquí, que baje y ya comenzara con sus movimientos a la alza. Aquí no solo estamos especulando, muchachos. Puede ser que el precio haga eso, puede ser que igual vuelva a romper, a buscar nuevos mínimos. Aquí solo estamos, como les menciono, especulando, pero el posible movimiento que podría ser, creo yo, sería a la baja, buscar nuevos mínimos, ya ignorando buscando nuevos mínimos, posiblemente para posteriormente pues hacer un movimiento ya sea correctivo y venir a buscar nuevamente estos mínimos. Todo puede suceder en el mercado, incluso pues como les menciono desde aquí, podría ser ya sea un movimiento correctivo o pues incluso hacer como un doble suelo y buscar estos niveles nuevamente. Intentar el precio, buscar estos niveles nuevamente, porque pues si ya llegó a principios de este año, pues ¿quién dice que no podría llegar, no, a principios del 2022? Todo puede suceder aquí en el mercado. Pues bueno, estos serían los posibles movimientos que estaríamos buscando en este par de divisas, como les menciono. Si llegasen a buscar alguna oportunidad en compra, pues yo esperaría que rompiera esta zona de rango de acumulación, regresara y ahora sí entrar en compras en una buena corrección. Y en dado caso que no, que rompiera hacia abajo, pues yo estaría ya buscando lo que son estos nuevos mínimos, estos nuevos mínimos para buscar un nuevo movimiento a la alza. Todo puede suceder, les digo. Aquí vamos como siempre les he dicho, intentemos reaccionar y no adivinar los movimientos que hace el mercado. Aquí pueden ver esta zona de acumulación, ¿no?, en la que nos encontramos. Vamos a quitar esto. Mejor así. Aquí está esta zona, como les menciono, de acumulación en la que nos encontramos. Es una zona muy grande y pues bueno, esperar el movimiento, ya sea aquí,
Si rompe a la alza, como TP1 buscando estos niveles, TP2 pues ya un poquito más arriba, en dado caso de que haga su movimiento alcista, ya tenemos esta operación protegida y pues con nuestra posible toma de beneficios pues hasta esta zona. Ya si se regresa, pues como mencioné, estaríamos buscando alguna opción de entrada en compra. Por mi parte, bueno, esto sería todo. Y no, quería aprovechar para comentarles. Les había hecho hace tiempo un video en el cual pues ya era les estaré regalando lo que son tres estrategias muy buenas de trading. Les estaré regalando, compartiendo en el canal una vez que lleguemos a los 500 suscriptores. Ya llegando a los 500, inmediatamente estaré compartiéndoles este material con todas las especificaciones para que tengan un mejor aprovechamiento de estos sistemas. Y pues bueno, espero que me ayuden a compartir lo que es el canal. Ya saben, si les ha agradado el video, pues les invito a que me dejen ahí sus comentarios, ¿no? Un corazoncito verde, pues para mejorarles todavía lo que es el contenido. No les miento, por aquí tenemos el video, bueno, los videos ya tenemos en edición dos más ya para terminarlos, y pues este sería el material que les estaríamos compartiendo. Ahora sí, por mi parte esto sería todo. Si el video les ha gustado, pues les digo, les invito a que me regalen ahí un me gusta. Espero que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Dios los bendice y seguimos en contacto.